El partido del Manchester City-Liverpool terminaba con un encontrón del charrúa Darwin Núñez y el estratega del Manchester City Pep Guardiola. Aparentemente todo terminaba en calma, Klopp y Guardiola se saludaban después del empate a unos, pero de un momento al otro aparecía Darwin Núñez quien saludaba a Guardiola, dándole la mano, pero asimismo le decía algo que inmediatamente provocaba la reacción del estratega. Algo le recriminó Núñez a Guardiola que no le gustó nada. Rápidamente Klopp lo separaba, mientras Núñez le seguía recriminando a Guardiola haciendo el gesto de no con la mano. Guardiola se molestó y quiso ir hacia él para pedir explicaciones, teniendo que ser también apartado por el cuerpo técnico de Liverpool, al que luego pidió explicaciones. Las imágenes muestran a un Guardiola confundido, sin entender mucho lo que le reclamaba. Hasta el momento no se sabe exactamente cuál fue la causa del encontrón entre Darwin Núñez y Pep Guardiola. El mismo Klopp tuvo que intervenir para pedirle a su jugador que se tranquilice y que se vaya por otro lado. Al charrúa se lo veía muy cabreado e insistía en seguirle diciendo cosas a Guardiola. Después de unos segundos, Núñez hacía caso a su entrenador y se iba por otro lado mientras Klopp se quedaba conversando con Guardiola, tratando de entender lo que acababa de pasar. Finalmente la bronca no pasó a mayores, por el momento no se conoce la razón. En el postpartido a Guardiola le preguntaron sobre lo que pasó con Darwin y el estratega aseguró que no pasó nada. Aparentemente fue toda una bronca por el calor del momento, un empate que sabe a poco para los dos equipos.